Muy buenas tardes, son las 6:20 pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Como todos los días, menos el fin de semana últimamente, vamos a dar los datos de la evolución diaria de la epidemia en España. Los datos iniciales son parecidos a los de todos los días, no vamos a entretenernos mucho en ellos, sí que nos vamos a entretener en algunos otros datos de interés que nos pueden empezar a hacer entender cómo es la epidemia en estos momentos. En los últimos 7 días se han notificado, con fecha de inicio de síntomas en esos últimos 7 días, se han notificado 247 casos. Diagnosticados en las últimas 24 horas han sido 48, de los cuales no todos han iniciado síntomas en los últimos días. Hay varios de ellos que son casos más retrasados o casos incluso asintomáticos que han tenido inicio de síntomas o que no han tenido inicio de síntomas y por lo tanto no se pueden clasificar en un día concreto. Son datos similares a los de los días anteriores. El número de diagnosticados ayer, siendo domingo, es algo más bajo de lo habitual, pero los datos a 7 días, que siempre incluyen un fin de semana, se mantienen poco más o menos como estábamos observando en los días anteriores. Si a esto añadimos que tenemos un número importante de casos asintomáticos, en el último mes prácticamente casi un tercio al 40% de los casos que se han ido notificando eran en asintomáticos, a partir de cribados en grupos concretos, sanitarios, residencias de ancianos, etcétera. Esto nos indica que la evolución de la epidemia de casos enfermos con la epidemia sigue una evolución favorable, como estábamos observando prácticamente en ese mes y pico. En los últimos 7 días se han notificado 56 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días, lo cual es un dato también muy interesante. El total de fallecidos, ya saben que son cifras que están congeladas a la espera de terminar de revisar los datos de fallecidos por parte de las comunidades autónomas, de forma que tengamos una serie sólida de la que nos podamos fiar realmente, porque los datos desde el día 11 son muy fiables, los datos anteriores lo son, pero no son tan completos como nos gustaría. Por lo tanto, estamos esperando esa revisión bien realizada por parte de las comunidades autónomas para actualizarla y, por lo tanto, los totales, aunque aparecen todavía en los informes que se publican en la página web, están congelados a la espera de esa revisión. Mientras tanto, sabemos que con fecha de defunción de los últimos 7 días se han notificado 56 nuevos fallecidos. Y ahora sí que nos vamos a centrar en algunos detalles que son interesantes. Me imagino que habrán oído en los últimos días en algunos medios de comunicación que da la sensación que el virus es progresivamente menos virulento. En este sentido, sí que me gustaría decir que no hay evidencias de que el virus en sí sea menos virulento. Pero sí que es cierto que a medida que va descendiendo la epidemia, el volumen, la parte proporcional de casos graves o de casos muy graves y de casos leves cambia. Proporcionalmente, el número de casos leves ahora es mayor y tenemos una mayor capacidad de detectar casos y, por lo tanto, detectamos más casos leves. Con lo cual, la sensación general es de que los casos, de que el virus es menos grave o menos virulento. En realidad, aunque puede haber cambiado, todavía no tenemos ninguna evidencia de que eso haya podido pasar. Por lo tanto, la explicación más plausible es realmente que detectamos más casos leves. Esto, por ejemplo, lo observamos cuando vemos las edades de los casos notificados desde el día 11. Antes del día 11, la edad media o mediana, según el parámetro que interesa valorar, pero era muy parecido, la edad media de los casos antes del día 11 de mayo era de aproximadamente 61 o 62 casos, un poquito más en el pico de la epidemia, un poquito menos ya acercándonos al día 11 de mayo. Sin embargo, desde el día 11 de mayo, los casos notificados desde esa fecha, su edad media es casi 10 años menos, 54 casos la edad media, 52 casos la edad mediana. Lo que implica que ahora mismo estamos detectando casos más jóvenes, que está probablemente asociado a que estamos detectando casos más leves de los que teníamos antes. Además, sabemos que en este periodo, aunque los rangos de edad siguen siendo muy altos, tenemos rangos de edad de los casos de entre 1, 0, muy poquitos, pero muy pocos casos en jóvenes, pero la edad máxima está entre los 96, 100, 99, alrededor de los 100 años. En el pico de la epidemia teníamos incluso de hasta 120 años, si no recuerdo mal, había uno,
estamos verificando en esas verificaciones que no fuera un error, pero teníamos muchos casos con edades muy, muy avanzadas, mayores que ahora, lo que nos elevaba la media hasta esos 61, 62 casos comparado con los 54, 52 que tenemos hoy. Esto también se observa en las hospitalizaciones. Si ven ahora, creo que tenemos unas gráficas disponibles. Ahora mismo tenemos hospitalizados 3.469 casos, 2.823 de ellos en camas convencionales, en camas no de cuidados críticos. Si están viendo, a final del mes de marzo, cuando más hospitalizaciones había, teníamos alrededor del 50% de las camas hospitalarias disponibles en las comunidades autónomas de las que tenemos esta información, alrededor del 50% de las camas estaban ocupadas por casos con coronavirus. La mitad de las camas hospitalarias. Eso es una barbaridad para una sola enfermedad y es lo que realmente sufrimos y lo que puso en jaque todo nuestro sistema sanitario. Sin embargo, si se dan cuenta en la evolución en esta gráfica, podrán observar que ahora mismo el porcentaje de camas que están ocupadas por coronavirus es realmente bajo. No recuerdo si esa cifra corresponde alrededor de un 3-4%, puede que incluso un poquito menos. Pero como pueden ver en la gráfica, no es nada más que una pequeña proporción del total de camas disponibles. Si vamos a las unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos, a las camas disponibles para cuidados para pacientes críticos, vemos que se hizo un gran esfuerzo en incrementar el número de camas de cuidados críticos disponible. Fíjense que tenemos a final del mes de marzo un número muy importante de camas comparado con el número actual. Eso fue el gran esfuerzo que se hizo. Y aún así teníamos casi todas ocupadas con pacientes críticos por coronavirus, la parte azul de la gráfica. Han ido viendo cómo, pese a que hemos disminuido mucho la disponibilidad de camas de unidades críticos, están en stand-by, están esperando a que si fuera necesario se activaran de nuevo, pero ahora mismo no se están utilizando. Y si observan la curva azul, pese a que se ha disminuido sustancialmente, aproximadamente a la mitad de las que teníamos con esa capacidad extra que se desarrolló a finales de marzo, pese a que ha disminuido prácticamente a la mitad y estamos ya en parámetros cercanos a lo habitual en cualquier otro año, pese a eso, el número de camas ocupadas por pacientes con coronavirus es muy bajo. De hecho, actualmente tenemos 527 pacientes, el viernes teníamos 527 pacientes con coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que nos pone en una situación muy buena tanto para responder ante posibles brotes como para responder ante cualquier exceso de casos que podamos detectar. Y esto, de nuevo, nos pone en una situación en la que, como observamos, al igual que con las edades, indica que probablemente estamos detectando más casos leves de los que teníamos hasta ahora y, por lo tanto, requieren menos hospitalización, lo cual está permitiendo estos descensos importantes en las tasas de hospitalización. Son datos que son interesantes, son datos que nos van indicando que la línea que estamos siguiendo es la que esperábamos, estamos en una situación buena, una evolución de la epidemia yo creo que realmente muy, muy favorable. Estamos en un proceso que, gracias al esfuerzo que hemos realizado todos, nos ha permitido llegar a este punto. Estamos descendiendo muy rápido en el número de nuevos casos, pero, como siempre decimos, hay que tener prudencia. Sigue habiendo transmisión. Somos todos conscientes y creo que habrán podido ver en la prensa, porque ha salido en varios de ellos. Todavía tenemos brotes afortunadamente localizados, porque ahora detectamos de forma muy rápida y podemos controlar de forma quirúrgica muy pronto cualquiera de estos brotes, pero seguimos teniendo brotes que hasta ahora los estamos detectando bien y esperemos que los podamos detectar. Sin embargo, cualquiera de estos brotes podría en algún momento pasar desapercibido y generar nuevos incrementos de casos, lo cual tenemos que valorarlo con mucho cuidado y tenemos que ser muy precavidos a la hora de relajar demasiado las medidas de prevención. Y además, como todos ustedes saben, hay muchos países en el mundo que están todavía con un incremento, con una fase de incremento de casos muy importante, de los cuales todavía está llegando gente a nuestro país, bien porque sean residentes en nuestro país, bien porque trabajen en nuestro país, bien porque cumplan alguno de los requisitos que les permitan ahora mismo viajar. Por lo tanto, todavía estamos, además de nuestros propios casos, estamos a riesgos de introducción a partir de alguno de los países de alto riesgo. Ahora mismo pueden ser Estados Unidos, puede ser Rusia, puede ser Inglaterra,
puede ser Brasil, puede ser algunos de los países que ahora mismo están con un incremento importante de casos. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución, tenemos que seguir siendo muy prudentes, pero eso no quiere decir que la evolución de la epidemia en nuestro país esté yendo, en principio, muy bien. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, doctor, hablaba usted de brotes. Radio Nacional le pregunta, los brotes que se han registrado, por ejemplo, en el País Vasco, han sido en el ámbito sanitario. ¿El principal foco de las infecciones está ahora en los hospitales? Ahora mismo es cierto que en los hospitales se están detectando casos, pero lo cierto es que la mayor parte de todos estos casos son personas asintomáticas que se están detectando ahora porque se están haciendo cribados. Tenemos, en cambio, otros brotes que sí que se dan en el ámbito comunitario, que son los que pueden ser más preocupantes porque puede costar un poquito más detectarlos, aunque lo cierto es que el sistema que tenemos ahora mismo es muy, muy oportuno en el tiempo y detecta muy rápido. Pero sí que es cierto que el ámbito sanitario sigue teniendo un riesgo. Seguimos teniendo 3.000, me parece que se decía 3.400 y pico casos, que de hecho están en los hospitales y, por lo tanto, los hospitales sigue habiendo un cierto riesgo. Lo que pasa es que en los hospitales también ha habido un refuerzo muy importante de las medidas de seguridad. Ahora mismo no hay la sobrecarga excesiva que hubo en su momento y casi todos los casos que se detectan, aunque sean aparentemente un número importante o relativamente importante en algunos hospitales, en la gran mayor parte de los casos se debe a cribados que se hacen en sanitarios asintomáticos, que por cualquier razón, después de un periodo largo, pueden seguir manteniendo la PCR positiva, la prueba positiva, pero que probablemente no son transmisores y es muy probable, aunque hay que ir con muchas precauciones y por lo tanto hay que seguir haciendo los aislamientos necesarios, no sean personas de riesgo. Nos tenemos que preocupar un poco más por los brotes comunitarios ante la posibilidad de que alguno pase desapercibido. Es difícil que los de los hospitales pasen ahora mismo, pero los comunitarios en algún momento podrían pasar desapercibidos y debemos de tener mucho cuidado de detectar esto. Las comunidades están haciendo un trabajo muy bueno en esta detección precoz de brotes y yo creo que ahora mismo podemos tener cierta tranquilidad, pero, como estoy diciendo, tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución todos porque cualquier día, cualquiera de estos brotes puede no detectarse a tiempo y generar un nuevo incremento de casos poblacional sin que podamos detectar correctamente el origen. Le pregunta sobre las cifras Europa Press. ¿No cree que el hecho de que no coincidan muchos días las cifras que da el Ministerio, que casi no dan fallecidos, con las de las comunidades autónomas, transmite una falsa sensación de seguridad al ciudadano que le puede llevar a pensar que ha pasado la pandemia? ¿No cree que el hecho de que medios internacionales muy reconocidos no se fíen de las cifras que se están dando desde el Ministerio, haga el efecto de una mala campaña de publicidad para que vuelvan los turistas? Hombre, si lo que plantea el periodista desde luego se puede pensar, también se pueden pensar otras cosas. Nosotros, vamos a ver, es cierto que yo estoy aquí delante todos los días dando datos y es cierto que los datos que doy se utilizan por todos los países para valorar la situación en España. Yo creo que es mejor utilizar lo que se publica en la página web, que es mucho más exhaustivo y da más información de los pocos datos que yo doy aquí cada día. Pero también es cierto que yo no hago publicidad o trato de no hacerla, trato de dar las cifras de la forma más objetiva posible. Pero es verdad que en algunos casos se podrían utilizar así. Lo que pasa es que en este barco estamos todos los países igual y yo creo que aunque es verdad que si pudiéramos cerrar ya de una vez esa serie de datos de fallecidos, y yo creo que lo vamos a poder hacer muy pronto y además con mucha calidad, es verdad que estos días de duda pueden generar alguna, precisamente eso, dudas en algunos grupos y en algunos sectores, lo cierto es que yo creo que se van a resarcir con una muy buena calidad de la información que podamos dar. La información disponible a día de hoy es importante. La información de los fallecidos, aun siendo dura, no es la que indica cómo se transmite o no el virus en un país. Los fallecidos fallecen mucho tiempo después de haberse infectado o tiempo, bastante tiempo después. Por lo tanto, yo creo que utilizar los fallecidos como una medida que indica el nivel de transmisión en este momento es un error, pero sí que es verdad que es una cifra importante y que hay que tratar de darla de la forma más segura posible. Se pueden generar dudas, eso está claro, pero lo cierto es que el número de fallecidos de los últimos 7 y 14 días indican que vamos por una senda muy buena y no creo que cuando damos los datos de la manera objetiva debamos tratar de hacer una publicidad sobre ella. España es un país turístico, eso es cierto,
pero nuestra capacidad de detección, nuestra capacidad de diagnóstico, nuestra capacidad de información no es muy diferente a las de otros países. En algún momento hemos podido pecar, fíjense lo que voy a decir, incluso de exceso de transparencia, lo cual desde mi punto de vista es bueno. Pero lo cierto es que en algunos momentos pues, pasamos por situaciones como esta en la que podemos generar alguna duda. Si es así, lo siento y trataremos de solucionarlo lo antes posible. Onda Cero le pregunta si le consta que en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud haya aconsejado que hay que reconocer como fallecidos por COVID-19 tanto los casos confirmados como los sospechosos. ¿Les han comunicado nuevas instrucciones en el recuento? ¿Se va a variar el protocolo ante esta nueva instrucción? Bueno, la OMS es cierto que sacó hace unos días un documento que se llama Preguntas frecuentes sobre los fallecidos por coronavirus o sobre la vigilancia y la notificación de fallecidos por coronavirus. Y como todos los documentos de la OMS, son unas indicaciones genéricas y recomendaciones. La OMS no es la que impone los sistemas de vigilancia ni en Europa ni en ningún sitio, porque de hecho no es su misión. Ahora, eso sí, es fundamental que todos tengamos la mayor coordinación posible a la hora de dar las informaciones. En estas preguntas frecuentes sí que establece que el criterio del médico es clave a la hora de valorarla y establece que cuando se identifica una enfermedad que pueda explicar el fallecimiento, incluso si hay infección por coronavirus, si hay una enfermedad que explique ese fallecimiento al margen de la infección por coronavirus, se debe descartar como fallecido. También dice que si es una persona sospechosa que no tiene una enfermedad que explica plenamente ese fallecimiento, se tiene que considerar como coronavirus, incluso si no está confirmado por una prueba de laboratorio. Esto nos pone en una situación en la que todos los países vamos a tener que hacer correcciones de los datos en un momento determinado para poder hacer comparaciones entre nosotros. Sí que es cierto que ahora mismo, a nivel de cada país, lo más importante es poder detectar precozmente, por lo tanto los fallecidos son una información que nos va a dar una idea de la evolución a largo plazo, porque la detección precoz no está asociada a los fallecidos, sino a los nuevos casos, y esa evolución a largo plazo tenemos que darle la mayor estabilidad posible. Con esta información de la OMS, en la que valora nueva interpretación de algunos de los fallecimientos, tendremos que ver cómo la ajustamos, porque volveremos a la misma situación que hemos estado ya previamente, en la que podíamos notificar los casos confirmados por coronavirus. En otros casos se notificaron los casos confirmados y los casos diagnosticados por serología, incluso con las dudas que estas pruebas nos hacían tener. En un momento determinado se tomó una decisión para dar estabilidad a los datos, que es muy parecida a la que muchos países de Europa han utilizado, y en otros casos algunos otros países han dado datos incluso mucho más amplios, con definiciones de caso de defunción mucho más sensible, lo cual dificulta algunas de las comparaciones. Sí que es cierto que en un momento u otro tendremos que dar todos, tendremos que tener unas series que sean comparables. Ahora mismo consideramos que lo más importante es mantener una cierta estabilidad en la información, porque si no vamos a volver al mismo problema que hemos tenido estos últimos días. No vamos a poder cerrar esas series que todos estamos deseando. En todo caso, lo que plantea la OMS son las dos cosas. Tanto no incluir aquellos infectados que fallecieron por una enfermedad que explica completamente la defunción, aunque estuvieran infectados, cómo incluir a aquellos sospechosos que no tienen una causa de muerte que pudiera explicarlo, salvo el posible coronavirus. Nosotros, en todo caso, tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos los datos de los confirmados, tenemos los datos de los probables y, como saben muy bien, tenemos los datos de nuestros excesos de mortalidad general en el sistema de monitorización de la mortalidad, con lo cual tenemos opciones de utilizar varios indicadores diferentes. El que mostramos habitualmente es el de funciones de casos confirmados o con un diagnóstico confirmado, pero desde luego tenemos opciones de utilizar varias de ellas. La Vanguardia le pregunta, Madrid, Barcelona y Castilla y León van a pedir su pase a fase 3. ¿Cree que la situación es tan buena como para acelerar la desescalada? La situación es buena. La evolución de los indicadores es muy favorable en todos los territorios de España, incluidos estos tres que mencionan. Ahora, no es solamente la situación. Hay que valorar también si todos esos objetivos que tenemos de detección precoz, de sospechosos, diagnóstico precoz y toma a cargo precoz se pueden cumplir. Y luego tenemos otro problema asociado, y siento singularizarlas, pero es que son zonas singulares. Madrid y Barcelona son dos ciudades con unas particularidades de comunicación, como nodos
de comunicación, nodos de difusión de personas, de distribución de personas y, por lo tanto, de riesgos y de enfermedades que las hacen muy particulares y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y tener mucha seguridad de que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. En todo caso, los tres territorios que han mencionado son territorios que evolucionan muy bien, son territorios que están haciendo un esfuerzo muy importante por tener todas las condiciones para garantizar la seguridad no solo de su propio territorio, sino también de lo que puedan afectar al resto de España. Y, bueno, cuando se presenten la información y los datos, habrá que valorarlos conjuntamente con ellos y tomar las decisiones adecuadas. Sí, con estas precauciones que les estaba comentando, pero en principio la evolución parece muy favorable. También le preguntan por lo siguiente, yendo a Madrid. Mañana el Gobierno aprueba el decreto de nueva normalidad en el que se obligará al uso de la mascarilla en espacios cerrados. ¿Se especificará qué tipo de mascarilla o valdrán todas las modalidades? ¿Serán obligatorias en la calle como hasta ahora? No sé exactamente cómo quedará redactado al final el documento. Se está terminando de perfilar. Son documentos en los que intervienen muchos departamentos ministeriales, todos con mucho interés en que salga lo mejor posible y, además, con muchos equipos técnicos que aportan mucho a estos documentos, a estos reales decretos. En la parte de mascarillas, si no me equivoco, no varía de forma sustancial respecto a la orden vigente en el marco del decreto de alarma. Puede haber cambios de última hora, que habrá que ver cómo queda, pero en principio la propuesta que yo leí última no variaba sustancialmente de lo que se planteaba en la orden vigente actual, con lo cual yo creo que no hay que reaprender muchas cosas, sino simplemente seguir aplicando las mismas medidas que están aplicando y, sobre todo, aplicar el sentido común. El objetivo es mantener las distancias y, cuando no se puede, utilizar medidas que reduzcan el riesgo de transmisión, y todos sabemos cuáles son: la higiene, la etiqueta respiratoria y, cuando no se pueden aplicar las distancias, el uso de mascarillas. Yo creo que es una cuestión de sentido común. Mantenemos poco más o menos lo mismo que se venía proponiendo y tendremos que esperar a mañana para ver la redacción final del Real Decreto. Finalizamos con preguntas. Hay varias sobre la debilitación del virus, del coronavirus. La Hora Digital lo formula así. Dice que hay un dato curioso, un estudio del director del Laboratorio de Microbiología y Virología del Hospital de San Rafael en Milán, que afirma que el virus ha envejecido y es hoy 100 veces más débil que en marzo. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Podríamos tener esa esperanza? Y en caso de ser así, ¿cabe suponer que de haber rebrotes serían más débiles? Yo no he leído este estudio de Italia. Sí que es verdad que en España se están haciendo ahora mismo muchos estudios genéticos sobre el virus y tendremos los resultados en breve. Lo cierto es que yo ahora mismo no sé si el virus realmente se ha debilitado o ha perdido virulencia o no. No, intuitivamente no me parece que sea la explicación más asociada al tipo de pacientes que estamos viendo ahora o a los pacientes que estamos viendo ahora, aunque desde luego podría ser y tendremos que valorar estos estudios con mucho cuidado y con mucho interés. Si el virus se ha debilitado, por supuesto es estupendo y bienvenido sea. Lo que puede generar otro tipo de problemas, porque si genera casos mucho más leves, si ya era difícil detectar algunos de los casos porque eran muy leves o incluso asintomáticos, podemos incluso perder más y eso puede hacer que las transmisiones se mantengan. Pero lo cierto es que sería, a pesar de todo, una muy buena noticia. En todo caso, se haya debilitado o no el virus, lo que sí que es cierto es que ahora mismo está teniendo un impacto sobre la morbimortalidad mucho menor. Y eso se debe fundamentalmente a que estamos ya en la fase final de evolución de esta onda epidémica. No sabemos lo que vendrá en el futuro. Y en la fase final, la relación entre casos leves, casos moderados, casos graves y fallecidos, que en el pico de la epidemia podía ser equivalente, teníamos un número importante de casos, la distribución porcentual de cada una de esas categorías de casos era más o menos igual o tenía una relación determinada, ahora ha cambiado. Ahora el porcentaje de casos leves que podemos detectar del total de casos leves que hay con una capacidad ampliada de diagnóstico que tenemos es mucho mayor que la que podíamos detectar en el momento pico de la pandemia. Por lo tanto, ahora no es que haya disminuido la virulencia del virus, podría, y tendremos que ver qué pasa con estos estudios, pero lo que sí que es cierto, y eso sí que lo sabemos, es que del total de casos que hay, el porcentaje de casos leves que detectamos es mayor.
y por lo tanto la percepción de virulencia del virus ahora mismo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, como incluso entre la población, sí que puede ser que sea de menor virulencia. Hemos visto que la edad media de los casos ahora es menor, 10 años menos, en un periodo de un mes comparado con los meses previos. Esto implica que estamos detectando ahora y probablemente hospitalizando casos que hace unos meses ni detectábamos ni hospitalizábamos, básicamente porque con la capacidad diagnóstica de aquel momento, que era alta, pero también teníamos muchísimos casos, se centraba en detectar primero los casos graves para poder valorar su estado clínico, su nivel de su hospitalización o su no hospitalización y su ingreso en UCI. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una proporción de casos leves mucho mayor y, por lo tanto, la percepción general de que ha disminuido la virulencia del virus podría ser que es menos virulento. Lo cierto es que sabemos que detectamos casos más leves, todavía no tenemos información sólida de si el virus es menos virulento en sí o no. Si lo fuera, perfecto, pero por ahora hay que ir con un poco de prudencia en esta afirmación. Doctor Simón, gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.